Fui. Hola, hola, hola. 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 Vale, pues ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Hola, bienvenidos, fans de Rebel Games. Soy Leviator. Estamos aquí en Ahad. Ahad in Time. Un sombrero en el tiempo. Antes que nada, mira, una cosa. No sabía que era una cosa. Es una pequeña máquina que coge fichas y te da un regalo a cambio. Gastar tres fichas para conseguir un regalo. Venga. Oh, nuevo color. Vaya. Oh, vale. Vaya mierda. Un sombrero de pollo. Ok. Supongo que podré seguir haciendo esto, ¿no? Me quedarán todavía fichas. Ah, pues no, no tengo fichas. Vale. Esto era lo de... Vale. Ok. Pues vamos a seguir. A ver. Creo que en Mafia Town aún no puedo ir. Me decía que... O sea, aún me queda... Una que no puedo completar. O a lo mejor sí. No, falta un objeto clave. Además, también tenemos esta. Vale. Pues... A ver. La del cine creo que tampoco. O sí, no lo sé. Sí, sí que puedo, fíjate. A ver. Me dejas coger la que quiero. Ahí. Tren a la carrera. Vale. ¿Y esto dónde es? Vale. No sé si eso es en el tren, supongo que sí. Es esa de arriba, ¿no? Bueno, ah, no, ese es el reloj. ¡Adelante! ¡Entra! Nos estamos preparando para la película de acción más grande de la historia de los pájaros. Este hombre me mata. La película va a ser la bomba. Y me refiero a bomba en buen sentido, pájaro acá. Ahí había algo. Oh, vaya. Más explosivos. Vale, sí. Van a hacer reventar el tren. No todo lo que vendo es valioso. También vendo insignias horribles. Y aún así la gente las compra igualmente. Oh, esto lo quiero. Ole. Saca tu bagoto, te impacto. Mantén pulso alta X para hacer un ataque con rayo. Adiós. Espero que la grabación de hoy no se demore demasiado. Vale, vamos a... Ajá, voy a poner dos más. A ver. Esta, por ejemplo. Me gusta esta. Ah, vale, que voy a empujar. Vale. Muy bien, muchachita, escucha, tengo malas noticias. Esta palanca que se tira inicia la secuencia de autodestrucción del tren. Y no es ninguna broma, todo va a explotar. Necesito una película de mucha acción, así que esto es lo que vamos a hacer. El tren va a explotar en unos minutos. Pero puedes salvarnos a todos, muchachita. Pedazo de interruptor que hay en la parte delantera del tren para apagarlo. Y será mejor que llegues a tiempo, ¿de acuerdo? No me importan mis búhos ni tú, pero te atreves a volar mi tren, es mi bebé. Las cámaras van a estar filmando, muchachita, así que date prisa. Vamos, vete, cambio y corto. Adiós, adiós. Ah, había leído que había un logro de conseguir esto sin conseguir mejoras de tiempo. Nada, da igual, no lo vamos a hacer así. Hostia, qué guapo. Ah, ha perdido esa.
Adiós. No, espera. Uy, qué guapo. ¿Cuál queda? ¿Qué queda? ¿What? ¿Qué pasa? Le da las dos, ¿no? No entiendo, no entiendo. No sé qué pasa. Uy, voy a perder. ¿Qué pasa? No puedo usar el gancho en ningún lado, ¿eh? What? Ah, vale, falta esta. Jope, qué rabia. Buah, yo que sabía. Voy a perder. Ah, me muero. Ah, vale, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Madre de Dios, qué nervioso me pone esto. ¡Adiós! ¿Qué hay que hacer ahí? Ah, vale. Ahora me muero ya. Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sí, supongo que si lo sabes puedes hacerlo sin ningún problema. Sin coger mejoras de tiempo. El mayor problema es, desde luego, el no saber anticiparte a lo que va a venir. Nada. Nada, mejor, ahora mejor. Vale, me he dejado aquella, pero no pasa nada. ¿Ves? Eso digo, tío. Me han explotado en la cabeza. Vale, no hago el tonto. Joder. Juego con el tren. Madre de Dios, que estamos sobre la lava. Adiós. No. Uf. Ah. Gente más feliz. Estos. Espera, no había que activarlos. Ah, vale. Sí, hay que activarlos todos. Qué susto. ¡Ostras! Madre Dios, sin mejoras, sin coger mejoras de tiempo, esto es horrible, ¿eh? Ah, se empujan. Madre de Dios. Madre de Dios. Ah. ¿Por qué son de fantasma? ¡Ah, que hay una barrera! ¡Ajá! Venga, 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 venga. Detenido.
¡Lo conseguiste! ¡Y a tiempo! ¡Mira todo el material que tenemos aquí! ¡Mira cómo corres por tu querida vida! ¿Qué? Lo hicimos en nombre de cinematografía y para vencer al inútil de DJ Groups. Apuesto a que no podría hacer ni la mitad de película que hemos hecho. Muy bien, toma uno de esos cachivaches que tanto quieres. Te lo mereces. ¿Qué sentido tiene que me lo pongan al principio del nivel? Vale. Toma. O sea, en la otra no conseguí nada. O sea, que toma. Joder, le zumbaba al otro. Pero un huevísimo, además. Vale, vamos a hacer el final de este, creo. Antes que nada. Y así lo acabamos. Otra. Supongo que esto será. Los agujeros estos están al lado de la. De donde tal. Ah, no, no tiene por qué. Joder, qué asco. Vale. El conductor tiene que meter hacia el conductor. Vale, el conductor gana. Está por un grillo de aspecto, ¿sabes? ¿Qué quieres que gane? Sí. No, o sea, engreído no. O sea, el conductor ha ganado de sobra. Gracias, muchas gracias, eres muy amable. No, por favor, continúa. Vaya muchachita, eres tú. Gané el premio anual de cine VR una vez más. Imagina la cara que le está poniendo al mismo DJ Groups. Toma, coge este pequeño insignificante trecho de cine para compensar sus pequeños insignificantes esfuerzos segundo mi victoria. Probablemente podrás venderlo en Iber por unas cuantas monedas. Me lo va a quitar el otro, ¿no? Ahora vendrá el pingüino, ¿no? ¿Qué? ¿Esperabas más o algo así? Pues vete olvidando. Fuera, bicho, sal de aquí. No quiero volver a ver tu fea jeta de nuevo. Ah, ¿ya está? ¿Ya está? ¡Qué chorrada! Este es el final. Jope, esperaba algo, tío. Qué cutre. Esperaba algo, ¿no? A lo mejor... ¿Ya no puedo volver a ningún otro nivel de aquí? Sí, sí que puedo. Vale. Joder, me da mierdaza, tío. Me da mierdaza. Ha sido muy mierda. ¿Esto está en el estudio? O en el, esto está en el tren, creo, en el bar del tren. Bueno, da igual. Vamos a hacer... Vamos a ir a un nuevo mundo, seguramente. Adiós. El premio anual de cine VR estaba amañado. Fue un trabajo desde dentro. El ganador conoce el poder de los fragmentos temporales. Ha estado guardando uno y va a romperlo. Ahora ya hace enterada debajo de la estatua pájaro muerto. ¿Qué pasa en el estudio pájaro muerto cuando no hay nadie cerca? Destapa aquí, nos están ocultando, querida. Clic. Oh, vale. O sea que sí que hay algo más. Vale, vale. Lo sabía. Debajo de la estatua. Qué miedo. Qué creepy, ¿no? Debajo de la estatua de pájaro muerto. No me suena a ninguna estatua. Adiós. Aquí no hay ninguna estatua, ¿no? No. Solo están los premios. Supongo que será al final del nivel. Y la verdad es que lo tienes que hacer a oscuras. Me he caído de vuelta al principio. Lo mismo tengo que hacerlo sin caerme.
Suena algo plausible. ¿Ahí habrá algo? No. Eso es nuevo. Oh, acto 6, 0N de premios. What, ¿qué está pasando? Ahora. Venga, hombre. Vale. Que no me vean, vaya. Lo típico. Muchos de estos correos para hacen facturas sin pagar. Tiene sentido. No recuerdas haber visto muchos cines en este planeta. Y estuviste en E3, probablemente se jugaba algo caro después de unas cuantas tomas. Eso está cerrado, ¿no? Parece que no puedes pasar de este punto. Muy sutil. ¿Qué pone? Ah, vale, vale. No, no huevos. No humanos, no huevos y no prohíbe volar. Es que es muy raro caer en una... Buah, en una plataforma tan fina. Ahí no puedo entrar. Una ficha, guay. No me deja abrir ni nada. Vaya. En realidad el gancho es como súper obligatorio. A ver, algo... No. Tiene un contador de speedrunner este juego. Es muy... Lo ha pensado muy bien todo. Conoce a su público. Ah, adiós. Hola, ¿qué dices? Bueno, tiene sentido, me he dejado aquí. Me he caído aquí cerca. Buf, me voy a morir. Ah, no llego. Vale. A ver ahora. Vale, ahí no llego, creo. ¿O sí? Vale. ¿Y ahora? Oh. Vale, 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 por ahí arriba. No puedo cometer errores, no me puedo caer. Ahora sí.
para subir ahí. Así directamente. Sí. Fácil. Ñe. Ole. Estas estanterías están llenas de películas de las que nunca he oído hablar. La cantidad de juegos de palabras se baja y sus títulos es asombrosa. Sí, seguro. Ah, no, pensé que se romperían. Ponía frágil. En la etiqueta pone bisagras John Barr, aunque todo lo que puedes ver a través de la etiqueta es un imán y un guijarro. ¿Será un chiste a algo? ¿Una referencia a algo? En la etiqueta pone McGuffins. What? Nada, si fuera eso lo pondría. Voy a un montón. El siguiente sombrero lo pondremos tener fácil. ¿Dónde es? Aquí no parece haber nada más. A ver. ¿Cuántos hay? Hay un montón. Joder, pero no hay. Esta plataforma no lleva a ningún, no lleva a ningún lado. ¿Ahí llegó? Yo creo que no. Ah, pues sí. Allí, ¿qué dices? No, 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 ni de coña. Pues tiene que ser por ahí, porque no hay otro camino real. No sé qué sea a esto. No, no llegas. Al revés, a ver. No, no, no ha llegado. He llegado un poco más lejos, pero no ha llegado. Jope, qué lío. Es que no hay muchos más sitios que estos. Pero claro, es que ahora llegar allí es imposible. Tampoco puedo subirme al cable. Tampoco puedo ir para allá. Allí ya, allí puedo ir, pero no pasa nada. Ah, vale, sí que llego. Madre Dios, pues no estaba lejos. Supongo que ahí sí que te puedes subir al cable y tal, pero da igual. Oh. Toma. Creo que es el primero de estos que hago. Ah. Creo que esto es porque lo vamos a necesitar.
No sé hablar. En la etiqueta pone relojes tic-tac. Piensas que uno avanza y tiemblas. Adiós. Adiós. Vale. Ajá. ¿Cuántos ovillos había en esta sala? Un huevo. Vale, pero es por aquí, ¿no? Parece. Es bonito, leche, el juego. Muy bonito. Vale, hay que conectar la energía. Hay que encenderlos todos. Ah, que se ríen. Vale. Ah, son bichos de estos. ¿Qué hacen ahí? Ahí metidos en una caja. Ay, no. Me he puesto nervioso. Prefiero que me pille el rayo, ¿sabes? Yo fui atravesada, atravesada por el rayo. Pedazo de canción. No, lo de tonto soy. Me pensaba que tenía todo el área, la plataforma esa. Oh, vaya. O sea, podría haber funcionado, pero he sabido enseguida por qué. Porque te arriesgan mucho a que te vean. Si lo haces bien, puedes hacerlo. Adiós. A ver, a ver, a ver. Ah, hay una cámara, ¿en serio? Bueno, da igual. Hay como huellas. Estamos buscando la zona en la que fue el otro. También hay cuervos, pingüinos, hay de todo ya. ¡No! Uf, vale, me he salvado más o menos. Un poquito he salvado la situación. No sé dónde estoy yendo, ¿eh? ¡Jope! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco es pasar de un cable a otro, ¿no? Ahora. Aún no hemos visto una sola pantalla roja. Pantalla de estas. Ah, mira, ahí hay una. Son las verdes, ¿no? Sí, estas son. Espera, que no me haya dejado ninguna. No, no parece. Vale, me queda una. Ahí arriba. Ah, vale, vale, vale. Es la que estaba haciendo. No, pero tío. Uf, madre de Dios. Me muero, me caigo. Uf. No, no podía. Me cago en la mierda. Podría haberlo conseguido, está muy cerca, pero no lo he conseguido. Pues si hay 40 y van 20, llevo la mitad. Bien cálculo, por cierto. Por mi parte. Pero que sí. Llevo más o menos la mitad de todo lo que el juego puede ofrecer. Speedrunner esa parte.
No sé si me lo completaré al 100%. Supongo que sí, que al menos conseguiré los 40. Los 40 estos. Hala, ¿ahora qué? ¿Qué he hecho? Supongo que habré abierto en algún lado, pero no sé qué. Ah, he abierto aquí, ¿no? Bien. He supuesto que era eso. Ah, no, aquí. O sea, era eso, pero aquí. Ay, me han visto. Vaya. No entiendo el lore de todo esto. Oh, oh, que tienen un montón, ¿no? Están falsificados o lo que sea. Todos estos son copias del premio. Nada, a mí no hay llave. Te sorprende que esta sea la cosa más llamativa este sitio que has visto. Tampoco parece que haya una manera fácil de llevarte contigo, lástima. Es un... Es la cama, es una cama. Oh, me han visto. Ah, aquí la mala es ella. Estos son todo cámaras. Ah, hay un gancho. Aquí ni nada. Es trampa. Me timaron. Ah, vale, ahí arriba. Okay. Vale, sí. Si te mueves, cuando estás haciendo eso, si te mueves, se jode. Esos carteles se ven muy bien. Vea, sí, bueno, un montonazo. Aunque te das cuenta que nunca le diste permiso para usar tu imagen promocionalmente. En realidad, no recuerdo haber firmado un contrato ni nada parecido, incluso sabes alguno de tus datos. Es imposible que nunca te paguen por estas películas. Ah, vale, cuando hiciste el... Cuando te hicieron en el tren lo de la... Lo de la encuesta esa de... Oye, ¿me dirías tú no sé qué, no sé cuánto? Oye, ¿me dirías tú el nombre, el segundo apellido de tu madre, no sé qué? La señora Romero, adiós. Ah, que no es aquí abajo. What? Entonces, pues no hay nada más. Entonces no es aquí. No me deja girar la cámara, eh. What? ¿No es aquí? Ostras, pues aquí me has dejado perdidísimo lo completamente, ¿eh? No hay nada que aquí pueda hacer. Aquí, es que claro, aquí ya ha venido. Esto ya lo he hecho. Por aquí no he ido. Vaya, no hay nada.
Ajá. Ah, solo es esto, en serio. Pensaba que había encontrado algo. Pues no. A ver, entonces, en esta zona, que es la previa. Pues yo he venido de aquí, ¿no? No. Yo he venido de aquí, del camerino. Vale, de aquí, yo he venido de aquí. Entonces llegas por aquí, llegas al camerino. Y aquí no puedes hacer mucho más. Bueno, subir ahí. Subir por ahí, ir por ahí. Vale, vamos a ver por aquí. No, aquí está lo de los premios. Aquí no hay nada más. No, aquí no hay nada más. Vale, entonces nos queda... Nos quedan estas dos puertas. Bueno, leche, si por aquí acabo de decir que he venido. Entonces solo me queda esta puerta. Luego aquí hay solo... Hay dos puertas. Todo el resto está todo cerrado. No hay nada, no puedo subir aquí ni nada. Aquí estaba el lobillo. No me puedo subir a esa pared. Entonces solo queda esta puerta. Esta puerta lleva... ¡Ah, Dios! Me voy a morir al final. Al final me muero, ya verás. Esta puerta es esta zona que no tiene nada. Y llegas a la segunda zona. Todo esto está cerrado. Y hay ahí dos puertas. Esta está cerrada y queda esta. Nada en esta pizarra tiene sentido para ti. De hecho, en la mayoría de los casos os parecen divagaciones de alguien que está muy cerca de quedarse sin ideas cinematográficas. A mí me son 7 ejemplos de la palabra reboot. Referencias. Vale, ahora venimos por aquí. Si no, el camino es este seguro. Eso es una... Vale. Ah, vale, no, pero es porque se va por ahí. Vale. Llegamos aquí. Pero aquí no hay más que la sala esta. ¿Por qué? Porque si bajo es donde ya he estado. Pero la sala esta no es. No, esto no tiene nada. No rompemos el cristal ni nada. Si me tiro me voy a volver a morir. No se me ocurre nada más. Claro, es que me sorprende un montón. Y aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. Es que esto es lo de los reboots. Y aquí no hay nada tampoco, ¿no? No. No sé. Ah, mi madre, qué tonto soy. Vale, es así. Es por debajo. Ay, Dios, qué asco. Buah, no sé dónde estoy. Creo que muy al principio. Por favor. Aquí abajo no hay nada, ¿no?
No sé dónde estaba la llave. Supongo que la volveré a encontrar en algún momento de mi vida. Ah, la llave estaba aquí, ¿no? Ah. Ok. Los ovillos se guardan, ¿no? Sí, porque aquí no hay nada. Así que sí, doy por hecho que sí que se guardan. Ah. Ah, ¿qué dices? Ahora. Vale, leche. Ahora sí. A ver, por aquí. Nada, ¿no? Directamente. Imagina que no es por aquí. En serio, no es por aquí. La llave solo era para... ¿Really? No puede ser. Ah, no es por aquí. What? Ah. Joder, pero la llave solo era para una ficha. Madre de Dios. Ceremonia de premios. Boss final. Oh, mira lo que tenemos aquí. Supongo que encontraste mi pequeño sótano, ¿eh? Este último fragmento temporal es todo mío. Si lo quieres, vas a tener que arrebatármelo en mis manos frías y muertas. ¡Dios! Vale. Adiós. Lo he hecho bien. En serio. Vale. La batalla contra el pingüino será distinta, supongo. Como mola. Vale, primera fase. Adiós, que tengo un cuchillo, colega. Adiós. ¡Qué terror! Ahí no me ha dado, ¿no? No. Toma. Adiós. Madre de Dios. Ah, los tres te hacen daño. Madre mía. ¿Me ha dado en serio? ¡Hala, tío! Que cuando cae la... Que cuando cae la pelota me estunea.
sea, que cuando cae la pelota al suelo me estunea. ¿Ves? O sea, no es que pueda. Vaya. Realmente me hacía pena repetirlo solo para ver el combate contra el pingüino. O es que tienes ahí este tío ganar igualmente, sí o sí. A lo mejor está hecho para que gane este, sí o sí, ¿eh? Como decía que estaba amañado y todo eso. Ahí pensaba que había dado. Todo es fácil hasta que empiece a traer fotos. Ah. Mira que este ataque es fácil, en el cuchillo, te tienes que alejar. Te alejas y ya está. Venga, siguiente fase. Dios, este es horrible, ¿eh? What? Pero no entiendo, o sea, ¿qué haces? ¿Saltarlas? Voy a morir. Yo llego a no darle y ya es la repanocha. 5 fotos, madre de Dios. Que alguien me dé vida. Toma. Oh, me da vida. Siguiente fase, última ya, ¿eh? Oh, oh. Es un pingüino eso, ¿eh? Oh, oh. Tengamos una pequeña charla cara a cara. Siéntate, muchachita. Desde que has llegado a este planeta, esos fragmentos temporales han estado cayendo del cielo. Ahora puedo entender que sientas que te pertenecen. Lo entiendo, pero ¿sabías que pueden rebobinar el tiempo? Con un fragmento temporal podría reclamar el trofeo que me pertenece. Así es, la perdí el premio 42. Conseguí el segundo lugar en el cuadrigésimo segundo premio anual de Cine Aviar. Yo, ¿te lo puedes creer? DJ Group se lo consiguió para, se lo arregló para conseguir el primer trofeo. Solo necesito un fragmento temporal para arreglar ese error. ¿No puedes prescindir de un solo fragmento temporal? No. Eres una muchachita codiciosa, ¿verdad? Solo necesito uno y no quieres compartirlo. Bueno, si quieres este fragmento temporal de vuelta, ven a cogerlo. Oh, Dios. Me ha puesto una bomba. Me ha puesto una bomba. ¿Recuerdas esa pequeña bomba? Esta vez está pegada a ti en vez de a mi encantador tren. Adiós. ¡Adiós! ¡Madre de Dios! Ah, vale. No sé cuántos golpes serán, pero madre de Dios. ¡Querida, querida! Aguanta un poco, encontraré un modo de desactivar una bomba, la bomba. Toma.
Ah, no, no, no. Ma. Toma. Venga, hombre. Se lo estoy haciendo genial. Ah, mi desactivador está listo. Ven aquí. Son unas tijeras. Ha cortado la bomba. Madre mía, el combate. ¡Oh, Dios! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Tengo... ¿En serio? ¿Cuántos tíos haciendo eso? Madre del amor hermoso. Qué combate más épico, ¿eh? Fuera bromas. ¿Ya está? Toma ya. A tu casa. Pues ya está, dimensión completada. Bueno, me quedan los fragmentos temporales. Lo matas ahí. Toma. He escupido a mi micrófono. A Hatting Timer. Pues llevamos una hora. Voy a ir a la que es en teoría la última dimensión. Vale, esto está terminado. Solo queda el... Estos dos. Perfecto. Ok. El invernadero. Energía de destino en sótano. Ahora está disponible el lugar horizonte alpino. Mejor me queda todavía un mundo entero. ¿Qué parece? ¿Y esto? Ah, que está aquí el... Madre de Dios, qué necesidad. Este botón de emergencia perfectamente diseñado para los momentos en los que necesitas pulsar un botón, pero no encuentras en ningún sitio. Haz lo que quieras, recorrido libre. Capítulo horizonte alpino, ¿qué dices? Recorrido libre. A lo mejor es el que tiene mundos, el que tiene mapas, es este. Y el otro es un recorrido libre. Recorrido libre me da como más miedo. Ah, no, si esto es para sentarse. Bueno, con vuestro permiso voy a ir un momento. Con vuestro permiso voy a ir un momento al baño. Se queda esto así.
he vuelto. Entonces, uy. Entonces supongo que sí que será allí. O sea, zona libre. A ver, si soy capaz de hacer esto. Jope, qué mal, ¿no? Zona libre. Horizonte alpino, recorrido libre. Uf. Si hay 5 capítulos, no lo terminaré hoy. Lo terminaré cuando pueda. Vaya. Ya lo estaba suponiendo. Ah, pero no me ha quitado vida. Recorrido libre, tiene un camino. Eso está bien, recorrido libre, tiene un camino. Dios, que se cae. Ah, no, no se cae, simplemente suelta arañas. Jope. Toma escaleras. ¿Qué he hecho? Una más. Venga, ¿ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¡Adiós! Toma. Qué bonito. Jope, es súper bonito. El juego es precioso, ¿eh? Súper colorista y tal. Las campanas. Ah, pensaba que eran gente, que era gente. Todavía no hay nadie. Ahora parece que empieza el recorrido libre. Es malo este hombre. ¡Dios! Me ha enviado a mi casa. Hombre, pero Mafia Town también era un recorrido libre. Simplemente te decía dónde tenías que ir, pero el mapa era grande y libre. O sea, esto es un poco lo mismo. Oh, vale. Hay que ir para allá. ¿Cuál es el pequeño problema en ello? Está jodidamente lejos. Sopla los cuernos para abrir nuevas rutas. Estos. No puedo soplar, ¿no? Bueno, aún no sé soplar, vaya. Ah, vale. Estos cuernos.
Cómo mola el mapa este, ¿eh? Es bonito de la leche. Toma. Jope. Desde luego recorrido libre. A ver, vamos a ir a todos, lados. Has dejado la aldea, cabra. ¿Por qué no soplamos los cuernos? A esta altura el aire es muy fino, es difícil que podamos respirar suficiente profundo, aunque eso no parece un problema para ti. Vale, podemos ir por ahí o podemos ir por aquí. Jajaja. No se lo esperaba esto a nadie, ¿eh? En realidad no brilla por aquí el cristal. Sendero crepuscular. Ahí me ha dicho recorrido libre, así que yo hago lo que quiero. No, espera. Ajá. La campana crepuscular está justo delante. No, espera. Ah. Pero no hay nada, ¿no? Adiós. Qué miedo. Ah, no. Vale. Me ha devuelto, ¿eh? Creo que los árboles... No me puedo subir a los árboles. Ah, sí, sí que puedo. Toma ya. Ficha. Vale, allá. Ay, no, ¿qué hago? Ay, Dios, ¿qué he hecho? Ah, que se anulan. Si está... Vale, 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 vale. Joder. Vale, o sea, si está puesto en verde, yo si le vuelvo a dar, se anula. Jope, qué chorrada. Más innecesaria, vaya. Creo que llego ahí. Sí, sin necesidad de... Ajá. He llegado. A ver la campana. La campana crepuscular. Vaya, el que faltaba. Por favor, ignora mi comportamiento nervioso. Mi cuerpo está en lugar de marca permanente. Mueres de un golpe, sopa. Ah, vale. Es que... Prefiero lo del murmullo. Mira esa cosa. Si solo podía alcanzarla. La toco, ¿eh?
Adiós. Toma. Qué miedo. Estamos en otro mundo. Un mundo donde las leyes de la física no piensan en sí mismas. Ah. Oh. Me pregunto. Vale, la cosa esa roja comiéndose la campana inutiliza esa zona. What? Anda, no es por aquí. O sea, era por aquí. Vale. No esperaba, por aquí es por donde he venido, ¿no? Sí, claro. Ah, pero entonces no sé si voy a poder hacer esto todavía, ¿eh? A lo mejor me falta algo. Puede ser que me falte algo, ¿eh? Pues esto no me deja hacer nada. ¡Jope, qué rabia! Llego hasta aquí y no puedo hacer nada más. ¿Y cómo vuelvo ahora? Pues... ¿te volver al centro? No sé. ¿Iré donde me dice o algo? Porque... joder. Qué rabia me da. Que no me digan tengo que ir. O sea, recorrido libre es muy bonito, pero... jope. Dime dónde tengo que ir. Yo supongo que tengo que seguir consiguiendo... que tengo que seguir consiguiendo relojes hasta que me diga... algo. En plan... boss final. La campana crepúscula. Es que no quiero volver a la campana. Ahí brilla algo. Voy a ir allá. Ahí que en teoría tengo seguridad de que... ajá. Teor del paso aviar. Oye, este camino no iba a ningún pico. Adiós. Paso ese camino. La pajarera está por aquí. Madre de Dios. Mi peor enemigo. Los cables. Ah, jope, alquímico. Madre de Dios.
Ajá. Asegúrate de ir, de girar hacia el sendero que quieres. Ah, de girar. Bueno, tampoco puedo girar mucho. Cuerno del pájaro serpiente, cuerno por uno. Hay un cuerno en la cima. Me cago en la leche, el sendero libre, qué lioso. Aquí se puede entrar, a mí no me engañen. ¿Ah, no? Uy, qué guarrada. Qué mal hecho estaba eso. La chimenea que directamente no hace nada. Hala. A callar. Buah, si aquí te lo sabes. Esto sí que es de speedrunner. Ajá, checkpoint. Ah, no. No me acordaba esos. Cuerno. Pero aquí no hay nada. Pero no hay nada. Solo un cuerno. Pensaba que estaba yendo a la... Ah, amigo. Ah, ya está. Has despejado cuerno pájaro serpentino. Vale. Y ahora giro hacia donde quiero ir, ¿no? Es a la pajarera. Vale, donde hay rojo es que no he despejado algo. Ah, vale, ahí no me dejaba, supongo. Ajá. Ahora. Es verdad, si con mi sombrero normal puedo ver el fragmento más cercano. Y me acordaba de eso. Jope, toma huevos. Vale, aquí es que hay otro cuerno, seguro. Es una escalera. Ah, vale. Supongo que hasta cierto punto sin el sombrero alquímico no puedes llegar hasta acá. Estás a punto de llegar a la pajarera. Gracias por tu ayuda, bicho. Pequeño bicho. Toma. Ahí, quería los tres. Ajá. 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 No. Vale. Por allí, supongo. Aunque claro, también está esto. No sabía que iba a ocurrir. Ay, sabía que me iba a caer. No le he dado. Vaya. Vaya. ¿Poco atrás?
Tiene que haber un punto. No, no llego a darle nunca, ¿eh? Pero es que es imposible apuntar con eso. ¿Todo eso para qué? No sé qué estoy haciendo ya. En plan... Ah, vale, desde aquí. Adiós. Hop, hop, hop. Vale. Ay, casi llego. Buah, desde el principio, ojo, qué asco. ¡Ay, no! Me he equivocado el botón. He confundido el... Ay, casi... O sea, me he puesto a disparar un... una poción. Qué error de novato. Jope, pues está difícil el juego, el nivel este. Difícil de que te pierdes un montón. ¿Cuántos me va a pedir para terminar el juego? Al menos la campaña. ¿30? Puede ser que 30, perfectamente. Vale, vale, estamos yendo hacia allá, ¿no? Vale. Digo, si no. Oh, la pajarera. ¿Sabes qué le vendría bien a este mundo? Un mapa. Hola. Mandé pues el de X para hacer un ataque con rayo. Es que me da bastante igual. Hay un montón de estructuras realmente grandes en estos picos. Me pregunto quién las construiría. Las bajas con construcción pajarera, ¿verdad? Bueno. Por definición, en los dibujos animados, sí. No es nada eso. Adiós. Vale, revienta. Algo extraño con alguno de estos huevos. Son el mal. Explotan. Ajá. Ajá. Toma. Un ovillo. Sí, desde luego, cuando me den el sombrero que me falta, si es que me falta alguno. Espero que falte algún sombrero, pobre macho. En la zona de mafia aún no puedo terminarla porque aún me dicen me falta algo. ¡Adiós! Está enfadado. Ojo, pero fuerte el huevo. ¿Y por allí? ¿Eh? Por ahí hay algo. Ajá. Ay, eso es un regalo. Pues eso está aquí dentro. ¡Adiós!
Hoy dos cuervos enamorados. La madre de todos los pájaros. Aquí puedo subir. Ajá. So, there's a way. Bueno, no sé cómo, no se me ocurre cómo. Por aquí, pero... tiene que haber una forma. Algún día. Madre de Dios, la madre de todos los pájaros. Quita, 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 quita. ¿Es un agujero? ¿Es un cofre eso? No, no es un cofre. Es para subir. Vale. Ajá. Madre Dios, pues no hay caminos. Ficha. No llego. Okay. Por aquí entonces. Sube, sube, sube. Pobre huevo, ¿no? Él solo quería nacer. Jope. Qué susto. Madre de Dios. Espera, momento. Me permite. Gracias. Mock. Hala. Zona desbloqueada. Ah, mira, hemos tumbado al pájaro. Será obligatorio esto. A lo mejor se despierta, ¿eh? No, 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 me caí. Ojo, qué rollo. No creo que se dé la vuelta. Es muy grande para... para tamaños trotes. Ah, que es... que te rebotas en él. ¡Hala! ¿Qué pasa? Se escapa. Hace como que se escapa. ¿Has despejado la pajarera? Oh. ¿Y eso qué hace? Ah, puedes seguir en esta zona y todo, madre de Dios. Allí. Vale. Vale, al azul. Hay que ir hacia allá y luego al azul. Uf, casi me equivoco de botón, otra vez. No, es el azul. Y el azul es ahí. Y para ahí es ahí. Ajá. Ajá, ahí está. Vale.
Asegúrate de hacer el sendero que quieres. El viejo molino está por aquí. Ya tengo 800, me puedo comprar la de los susurros. Cuerno de cabra lanzado, cuerno por uno. Hay un cuerno en la cima, como siempre. Mola un huevo este nivel, es el mejor de todos. Es liante, pero es el mejor de todos, sin duda. De hecho, lo bueno de la forma del juego es que, por ejemplo, en el Mario Galaxy o tal, las estrellas tienen que estar muy distanciadas, porque hay muy pocas. Aquí hay tan pocos relojes, tienen tanto valor, que se pueden permitir niveles con mayor distancia. Con mayor grandeza, vaya. Quita. Cuidado, algunos de estos puentes son muy viejos. No estoy volviendo por donde he venido. No, no parece. Ah, bueno, ¿para qué? Ah, vale, no he visto la cuerda. Buah, pues es chulísimo este nivel, ¿eh? Realmente tendría curiosidad por probar algún mod, o sea, algún mapa de mods o así, pero no, me da mucha pereza. O sea, me da curiosidad, pero en realidad me da mucha pereza. No tengo tiempo. Voy a ponerme a mirar mods de este juego. Demasiados juegos que jugar. Oh, cuerno. Le cuerno. ¡Uah! Me duele el brazo. ¡Uf! ¡Oh! Camino. Ese es el que lleva, ¿no? Al... Ese es el que lleva al sitio. ¡Oh, qué guay! Hacia la izquierda. Yo me voy por mi izquierda. Es enorme este mapa, ¿eh? Bueno, a ver, porque tiene muchos huecos en blanco, pero que mola un montón. Bueno, las flores estas. Supongo que cuando lo completes todo en todos lados se morirán los cuatro tíos esos o algo. Adiós. Estos tíos son el mal. Pero no, es para allá. Vamos, digo yo. Oh. Creo que este camino lleva un cuerno, puedes verlo. Ah, vale, vale. Hay que ir al cuerno y entonces el cuerno me abrirá para allá. Sí, es de cuerno en cuerno. Cuidado, niña. Me adelanté y me arañaron un poco. ¿Quién? ¿Quién te ha hecho daño? ¡Oh! ¡Eh! Es un gatico. Es un gatico, míralo. Que me roba. Un gatete. ¡Jum!
Vaya por Dios. No sé si me roba una, dos o cuántas. Pero me da igual. O sea, tampoco me roba tanto. Oh. Cago en la leche. No me toquéis. Ah, me han robado un sombrero. Eso sí que es un poco grave, que me roben un sombrero. Te veo. Toma. Se queda colgando la niña. No tienes nombre, ¿no? No lo han dicho en ningún momento. Ok. Por ahí, por ahí hay que ir. Ah, me ha vuelto a robar. Ah. O sea, primero te roba y luego te pega. Vale. Ok. No. Ah, me muero. Qué mal. Empieza desde el principio. Si, o sea, si esto es un peñazo, ¿eh? No, supongo que los cuernos se mantendrán. Oh, Dios, no. No. Vale, estoy aquí en la... Vale, estoy aquí. A ver, pensemos. Din, 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 din. Bim. Bim, bim. Bim, bim. Uy, tengo que subir fotos a Instagram. Oh, no había visto esto. Ajá. Uy, era un... Ah, no, vale, pero era... O sea, era uno que ya tenía, ¿no? 32 tengo. Vale, aquí es. Ajá, el gran molino. El molino. El molino. Engranajes. Este lugar es inmenso, era una gran subida hasta la cima. Taca, 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 taca. Vaya, el que faltaba. Pues te voy a comprar la cosa esa. ¿Has venido a hacer otra compra? 800. ¿Qué hará esta insignia? Tápate los oídos y solo podrás oír un leve murmullo. No digo nada. No sé qué es lo que tiene que ocurrir. A lo mejor oigo secretos o así. Yo lo he visto. Ay, va. Es verdad que ahora me choco contra las paredes.
Sí. Oh, qué rabia. Buah, buah, buah. Huele, tiene moscas. ¿Por qué tiene moscas? Es que lo no chocarse contra la pared está genial en realidad, ¿eh? Ya veremos lo que hace el murmullo, ya me lo pondré en otro momento. Como ya no, realmente como ya necesito esto, me lo puedo poner aquí. Ya no atraigo a las bolas, pero da igual. ¡Uy! Complicado. No, espera. No quería hacer eso. Checkpoint. ¡Ah! Me caí. ¡Ajá! Oh, oh. Me muero. Oh. Ah, llego. Toma ya. Ah, atajo. No sé qué puerta es, supongo que aquella. Ajá, esta es. Buenísima. Hop. Araña. No me toques. Paso siempre como muy cerca de las bolas sin tocarlas porque pienso en que todavía lo tengo, pero no. Tengo que acostumbrarme que ya no lo tengo. Con todo lo que ello conlleva. ¡Ah! Me caigo. ¡Ah! No. Vaya por Dios. Madre de amor hermoso. Uf, casi me caigo. Ah, vale. Ah, me ha contado cómo me he caído. Vale, vale. Para no tener que repetirlo todo. Vale. No se caen las plumas de dentro de esto. Nadie dice nada al respecto. Checkpoint. Madre mía, pues no salto el campanario este. Vaya. Al Cori se deja de jugar al Witcher. Que te lo vas a acabar. ¿Y ahora? What?
Ah, vale, puede ser. Ah, vale, por aquí. ¿No? Bueno, esto es jugársela mucho. ¿En serio? Ahí, en ese, en esa plataforma parecía, pareciera que no fuera así, ¿eh? ¡Oh, ralentizador! Ah, no, pero es este, ¿no? Ralentizadores. ¡Ah! ¡Ah! Que me cuesta 32. Y tengo 15. Madre, yo pensaba que tendría suficientes, pero no. Uy, ¿qué he hecho? Me he caído. No. Pues si me he caído es que es por aquí, porque es por aquí. Ah, vale, leche. Adiós, no está lejos eso. Está lejísimos. Me refiero, ah, está muy lejos y además tienes que calcular un montón. O a lo mejor no es por ahí. A lo mejor es aquí. Ve tanto rollo. Ah, aquí hay una cuerda. Madre del amor hermoso. ¿Cómo se complica esto? Espera, un momento. Ah, que no te puedo. Que no me puedo agarrar la cuerda. Cómo me cuesta verlo, ¿eh? Vale, ahí. Perdón. Vale. Okay. No, oh, uf. Madre de Dios. Con el molino. ¿No hay checkpoint? Quiero decir la vez aquí. Ya veo que no. Checkpoint. Madre de Dios, esto es infinito. Pues larguísimo el nivel este. Es que 3D, o sea, uno de estos es como 12 niveles del Mario Galaxy. Del Mario Galaxy, del Mario 64, con razón. ¿Quién diseñó este nivel? Es un héroe. Ajá. Checkpoint. Ah, qué dolor, qué dolor.
Solo he pillado uno, da igual. Sobreviviré. No, un huevo. Madre de Dios. Uf. Madre mía, tú. Qué nivel más completo, tío. Es una maravilla esto. Es como que de pronto ha aumentado un montonazo. No es como en muchos juegos, que al final el final es un poco menos currado por falta de tiempo, por lo que sea. No, en este el final es maravilloso. Este final, este mapa mola un montonazo. Está curradísimo. Adiós, adiós. ¿Te imaginas? Tienes que repetirlo todo. Ajá, sabía que llegaba. Vamos a llevar 2 horas en directo, más o menos. Pues mira, al final no me lo terminó. Pensaba que sí. No, no sabía que me quedaba tanto. El speedrunner lo hizo rápido, pero es que no. Claro, a lo mejor es que tengo que llegar a algún sitio. En plan, dentro de mi nave, a lo mejor hay ahora un sitio que se me desbloquea o algo. Cuando consiga no sé cuántos relojes. Madre de Dios, es que... ¡Uf! Este nivel es maravilloso, tío. Este plataformas es buenísimo. ¡Hala, ya hemos llegado! Ha sido chulísimo este nivel. Me ha encantado, ¿eh? El ascenso este ha sido absurdamente original. ¡Ah! Morir despejado. No entiendo de esto. Se volverá a meter en un búfalo de esos. Me falta como uno, ¿no? Vale, vamos a volver al centro. A ver si ocurre algo. Necesito, supongo, que el ralentizador para ya poder completar la historia de los mafiosos. Aquí no pone nada, ¿no? Ah, mira, me las pone. Además, tenemos la paja de... ¡Oh! Un time rift. ¡Oh! Hay un finale. Vaya, lo hay. Buah, a saber dónde está eso, colega. Eso es hacia el molino. ¡Anda ya! ¡Ah! La casa de los gatos. Es la casa de los gatos. Camino al molino a la casa de los gatos. Vale. Yo supongo, o sea, yo lo que pienso, también me falta esto. Poder para atravesar estas nieblas. Yo lo que supongo es que no... Que no puedo terminar el juego todavía. También hace un montón que no encuentro reliquias, ¿eh? Esto era lo del miedo, ¿no? El bosque tenebroso este. Aquí tampoco puedo hacer nada. Porque no aparecen nuevas. ¿Sabes? Acto 1, acto 2, acto 5. En realidad sí que tengo el... Vale, voy un momento a... ¿No hubo un tío que me abrió para colocar reliquias nuevas? ¿Qué es eso? ¿Puedo ir por aquí ya? ¡Ah, amiga! ¡Anda!
Ah, espera, ese es tu pequeña berenjena. Tú volver, yo puedo crear nave espacial y dije, así yo poder mirar correo privado, aprender con el viaje a pesar, por favor. Hay mucho correo en lugares lejanos. Cuando Mafia lee el correo, es como si Mafia estuviera allí. Vale, venir y leer el correo con Mafia. Juntos puede fingir que está en lugares lejanos. Mods. Ah, esto es para mods. Esto es para instalar mods. Vale. Uy. No. Es esta. No, tampoco. Sí, no. Perdón. ¿Dónde creería que es aquí? Este. Eso es para buscar insignias. Pero no había un este para colocar nuevas. Ah, mira esto, ¿ves? ¿Pueden ser las tres vacas? ¿Y la nave? ¿No? Esto ya lo he hecho, creo. Esto ya lo he hecho. Sí. Como llevamos 2 horas, yo lo dejaría. Aún así tengo la absurda curiosidad de cuando... Sí, lo vamos a dejar porque estoy cansado y tal. No he jugado mucho. En realidad... Creo que en realidad solo he jugado... 1 hora y 53. Bueno, ni siquiera había grabado. O sea, esto está en directo. Lo tengo que bajar de Twitch. No pasa nada. Lo hago ahora. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiós.